Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Valencia Torres, el entrenador de Karate-Do del municipio de Miranda, Cauca. También soy el entrenador actualmente de la Liga Caucana de Karate-Do. En unos inicios, pues el club de karate en Miranda se llamaba Sekinin. Inició con el mando de Oscar Díaz Gómez. Con él fue que me formé y hasta ahorita lo que hemos tenido y lo que hemos formado, lo hemos formado con la ayuda de Sensei. De ahí, pues, el club Yoshikara fue una idea mía y que la iniciamos desde el año 2012 hasta la fecha. Estamos entrenando con los chicos y hemos tenido muchos competidores a nivel departamental, nacional e internacional, dado que la preparación que hemos tenido con estos procesos ha sido de muchos años. Algunos chicos que ya han llegado a nivel internacional han llevado 8, 9 años entrenándose con su formación. Mi nombre es Andrea Londoño, tengo 15 años, hago parte del club de Chichara hace aproximadamente 8 años. He participado en diferentes eventos nacionales e internacionales. Nuestros entrenamientos se tratan sobre 2 secciones, donde el participante como los competidores y el entrenador como Giovanni Valencia entrenan sobre macrociclos y microciclos. En estos ciclos se ven diferentes entrenamientos, donde vemos entrenamientos de fuerza, inteligencia, velocidad y, lo que más importa, técnica. Mi nombre es Sebastián Toledo y hago parte del Club Yoshikara, que estaremos representando a Miranda Cauca en el Campeonato Departamental del Valle, que se hará en el municipio de Buga, y esperamos obtener una buena participación y unos altos logros para dejar en alto al municipio. Además, también tendremos, por ejemplo, el Campeonato Nacional en Valledupar, clasificatoria a Juegos Suramericanos en Bolivia. Invitamos a toda la comunidad mirandeña y al departamento del Cauca a formar parte de este lindo proceso que se lleva a cabo en el Club Yoshikara de Karate-Do.